Autobots. Este no puede ser, ni será el final. Y cuando el recuento de los tiempos quede grabado en el cosmos, que los que existan mucho después de nosotros sepan que este fue nuestro mejor momento. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal JoseZ5. Hoy estamos pues con un video bastante mal, bastante sad, bastante triste, podríamos decir. No podemos decir no, es totalmente sad, pues debido a que, bueno, no quiero ser yo el que les da las malas noticias, pero si no se los digo yo, no sé quién más se los tendrá que decir. Así que bueno, vamos al grano. No van a ver películas de Transformers por más de 5 años. Y ya, como lo escucharon, no van a ver películas de Transformers por más de 5 años. Esta es una noticia que pues va a andar rondando bastante por este día, el día 27, el martes 27 de marzo, y también en los días que van a seguir. Y seguro me van a decir, bueno, ¿de dónde sacaste esta información y por qué dónde sé que en 5 años no van a ver películas de Transformers? Pues muy simple. Al parecer el youtuber Laszlo Ben, que hay cosas que, muchas cosas que miente al igual que yo, y otras que son verdaderas igual que yo, pues al parecer acaba de subir que supuestamente un amigo de él, un contacto, le comunicó que al parecer, ¿se acuerdan la película aquella que Hasbro no le había puesto nombre, que iba a salir para el 2021? Aquella que Hasbro nos había dicho que iba a salir, pues y nosotros pensábamos que iba a ser la nueva de Transformers, el reboot, pero al parecer, según este nuevo contacto que dice Laszlo Ben, que es muy confiable y que siempre ha dado muchas noticias que resultan ser verdaderas, pues según él dice que la película para ese año 2021 va a ser Rome the Space Knight. Pues ahí está más o menos ahí descubriendo quién era este personaje. Es originalmente el caballero espacial, que supuestamente es de como del universo cinematográfico de Marvel, y es creado por Salvos Mesa y Bill Mantro. Y yo buscaba unas cuantas fotografías y al parecer él tiene bastantes cómics, y hay un cómic donde supuestamente él está incluido con los Transformers. Y yo no sé si esto va a afectar en algo a la película, o yo no sé si este contacto de Laszlo Ben se informó mal y este personaje aparecería en la película de Transformers. La verdad es que no estoy así como que muy seguro, pero la verdad es que, bueno, yo creo que lo más probable es que va a ser una película independiente de él y no va a ser así nada, así como que este personaje va a aparecer en una película de Transformers. No, la verdad es que no lo creo jamás. Lo veo muy complicado. Pero bueno, en sí, siguiendo con la noticia, entonces esto nos confirmaría que la película sería para el 2021 y Transformers todavía no tenemos una fecha así como que establecida, ya que nosotros pensábamos que como no iba a haber una película confirmada, esa podría ser la del 2021, Transformers, pero no fue así, ahora es la película de Rome the Space Knight. Por lo que aquí realmente nos queda decir que la película de Transformers, el reboot, puede ser en el 2022, 23 o hasta el 2024, lo que ya iría casi que a 5 años, y yo creo que es lo más probable, al igual que Ben Laszlo, ya que Transformers ahorita le está poniendo más empeño a las figuras más que nada que a las películas y también a las series, por lo que las películas van a dejar aportadas por un lado, cosa que no han hecho desde el 2007. Y la verdad es que yo creo que a ninguno nos agrada esto, ya que las películas siempre tienen muchos temas de qué hablar, muchas cosas inéditas, muchas cosas, como les dije, figuras, hasta cómics que a veces sacan y todo. Y la verdad es que nos den esa noticia de que supuestamente van a sacar una película que no va a ser Transformers para el 2021 y tendremos que esperar por más de 4 o 5 años, la verdad es que es bastante decepcionante por de parte de Paramount Pictures, ya que ellos son los que toman las decisiones de qué película van a sacar en qué año y cuál no. Por lo que, bueno, gente, entonces no hay más que decir. Y bueno, y aparte de que el Bumblebee, bueno, no, ahorita eso lo hablaré en otro video. Pero bueno, gente, entonces díganme qué opinan de esto. Para mí es bastante decepcionante, ya que con solamente que nos dijeron que habrá un reboot, fue lo más decepcionante que hay. Y ahora que nos digan que es en el 2021, no va a ser supuestamente la película Transformers, es bastante decepcionante, la verdad. Así que, bueno, gente, nos vemos en el próximo video, que lo voy a subir ya hace poco, ya casi lo voy a subir después de este. Así que díganme qué opinan de esta fatal noticia. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Que pasen un buen día, tarde o noche.